Buenas noches. Y cuando digo noches, me asalta una duda que me mastica el alma y me entumece el espíritu. Ni los próceres de la humanidad, ni los sabios de Grecia han atinado a resolver. ¿Cada cuánto hay que echar a lavar un pijama? Eso no lo saben ni las madres. ¿Qué sabemos de los pijamas? No sabemos nada de los pijamas. Son para regalar y que no sirven para dormir. Los botones se te clavan. Ha habido casos de gente que se ha quedado dormida con el pijama boca abajo y se los han tenido que extirpar. Yo soy partidario de comprarnos cada uno nuestros propios pijamas, pero como son de regalo o son para otro, decimos ¡ah, que se joda! Por esa regla de tres, tendrían que hacer de regalo tampos de mimbre. Como esta otra, ¡ah, que se joda! Yo en mi afán de investigación he llegado a dormir con camisón. Mi madre me decía, pero Chemón, ¿qué haces con mi camisón? Yo, madre, afán de investigación. Pero el camisón es lo más incómodo que hay para dormir. Te metes en la cama y ¡pum! Enseguida se te sube, te sirve de bufanda y no tienes que dar la vuelta a la cama. Eso empieza a estrujarte, comienza lo denominado, aquí en el ombligo, comienza lo denominado efecto twister. Ha habido gente que se ha dividido en dos. Mitosis lo llaman. Yo, en mi investigación, he dado a luz que la única manera de darse la vuelta llevando un camisón es esta. Abre bien las piernas para estirar la tela. Empieza a dar los botecitos. Doin. 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 Cuando coges suficientemente altura, te da la vuelta con la tortilla. Doin. Pero siempre, con mucho cuidado, no vayas a caer encima de tu pareja que lleve pijama con botones y te los claves. Pero antes de ponernos el pijama, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, Sarita Berroce. He venido a hablar de mi novio. Y diréis, qué coñazo, qué repetitivo, un monólogo de novios. Os equivocáis. Mi novio es diferente. Mi novio es perfecto. Es guapo, sexy, atractivo, me mima, no le gusta el fútbol, no bebe, no fuma. Porque yo no lo aguanto. Al principio, cuando das con un chico como este, no te lo crees. Porque yo lo más cerca que había estado de un príncipe azul fue cuando fui a ver Avatar en 3D. Pero piensas que te ha tocado la lotería. Tienes al lado un chico sensible, que no pone los pies encima de la mesa y que además no lo huele, que es capaz de distinguir dos colores de verde más que tú. El primavera salvaje y el espuma de mar. Y que además, lo más importante de todo, es que siempre te da la razón. Pero ¿cómo sabes que no tienes la razón si tu novio siempre te la da? Esto parece que mola, pero no mola nada. Porque a veces el cuerpo te pide una buena bronca. ¿Sabéis de lo que hablo, no, chicas? Yo, para quitarme el mono, ha habido veces que he ido a la panadería. Dame una barra de pan. ¿Normal o de pueblo? De pueblo tu padre, imbécil. Bueno, a lo que iba. Cuando va pasando el tiempo,
tener un novio perfecto empieza a ser una maldición. Y estaréis diciendo, pues si estás tan mal, déjalo. Es más fácil que mi padre no cante en una cena que dejar a tu novio perfecto. Es prácticamente imposible. Así que decidís hablar, decidís dejarme, asilvestrarme, me dejé de peinar, me dejé de pintar, me lo comía todo, vestía con harapos y de rebajas, pero ni con esas. Me decía que el rollo hippie me sentaba bien. Así que pensé, pero a ver, ¿cómo me va a sentar bien? Si salía de la ducha, me miraba al espejo y parecía el anuncio de los pelochos, que los tenía todos, me faltaba la 11. Así que pensé en sacar la artillería pesada y le dije, tenemos que hablar. Claro, cariño, ¿de qué? ¿Cómo que claro, cariño, de qué? Tú cuando a un novio normal le dices, tenemos que hablar, aprieta el culo y se pone más tenso que Urdangarín en la cena de Navidad. Pero claro, como mi novio es perfecto, tenemos que hablar, pues hablemos. Sí. Y le dije, he pensado en quedarme embarazada. Claro, cariño, cuando quieras. Eso no es para darle. Como supuse que iba a contestar eso, le dije, es que prefiero hacerlo de forma artificial. Claro, cielo, no me importa hacerlo en un bote. Me lo podía imaginar, así que le di con la definitiva. Es que he pensado que no quiero que el hijo sea tuyo. Siempre he soñado con tener un hijo mulato. Jaque mate, le tenía. Ahí se empezó a poner un poco triste y comenzó a llorar. Me dio esa pena. Y le dije, cariño, ¿por qué lloras? Es que me acabas de hacer muy feliz. A mí y a mi amigo el congoleño. Porque, ¿cuál es la finalidad de un novio? ¿Tener hijos? ¿Tener sexo a todas las horas? Somos chicas. No necesitamos un novio para eso. Porque nosotras nos echamos un novio para mejorarlo. Hacemos una acción que debería de estar en la declaración de la renta. Cuando conocemos un novio, es un diamante bruto. Bueno, algunos más brutos que diamantes. Y nosotras lo pulimos. Voy a hacer un ejemplo de boda. Nosotras, cuando nos echamos un novio, es tronista. Y nosotras lo convertimos en persona. Cuando rompemos con vosotros, no es porque os hayamos dejado de creer. Es porque ya no sabemos qué más cambiaros y le dejamos el trabajo a otra. Pero si tu novio es perfecto, ¿qué le vas a cambiar? Yo he tirado la toalla, así que no le voy a dar el placer de dejarle y supongo que seré una pareja famosa como esas de la historia. Batman y Robin, Ramón y Cajal, una tonadillera y sus patillas, el Peya y un micrófono. Pero vosotras, chicas, que no se os vaya de la mano cambiando a vuestros novios. Y os preguntaréis, ¿cuándo sé yo que mi novio está empezando a ser perfecto? Pues muy fácil. Cuando se sale de la ducha para mear. Ahí lo has perdido todo.